Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este unos vídeos más. Yo soy Romeo, el último poeta, venir de Arabia. Y hoy les hablaré cosas que ustedes no saben sobre estos animales que me acompañan durante los días de hoy. ¿Qué sabes tú sobre estos animales llamados las cabras? ¿Quieres saber todo sobre las cabras? ¿Sus curiosidades? ¿Y por qué tener unas cabras en sus casas o en sus fincas? Pues hoy en este video os contaré muchas curiosidades sobre las cabras. Bien, los espero en la continuación de este video donde les contaré sobre las cabras. ¡Hola cabras! Cabras, saludes a las cámaras por favor. Muy bien, mis amigos en redes sociales os quieren saber sobre las cabras. Amigos, ¿sabía usted que las cabras son dineros? Las cabras representan mi fortuna. Es decir, aquí llevo tres hermosas cabras. Con tres hermosas cabras podría tener tres hermosas mujeres. Ah, no he dicho eso. Las cabras son dineros. Son mi fortuna. Con estas tres cabras haré muchas fortunas. Estoy joven, así que teniendo tres cabras tendré muchos dineros. ¿Sabía usted que las cabras fueron de los primeros animales domesticados por el hombre? Y también hay más de 210 razas de cabras en el mundo. La leche de la cabra fue la primera animal que se consumió por el hombre. Tanto los machos como las hembras poseen barbas, así como muchos hombres y mujeres que tienen bigotes. Las cabras son animales rumiantes, lo que significa que cada cabra tiene cuatro estómagos. Pero no se preocupen, que las cabras son animales fáciles de alimentar y comen pocos. En ciertos tipos de climas, las cabras son capaces de reproducirse en cualquier época del año. Por ejemplo, en América, las cabras pueden reproducirse en los países donde no hay estaciones. Un hecho interesante acerca de las cabras es que se encuentra mencionado muchas veces en el libro sagrado de la Biblia, donde se habla del macho cabrío, o de la cabra, o de que se separan a los corderitos de las cabras, y también se menciona en otros libros de otras religiones del mundo. Y las primeras cabras que se vieron en América fueron traídas por Cristóbal Colón en el año 1493, y en la actualidad hay aproximadamente 450 millones de cabras en el mundo. Cabras, venir para acá porque yo quiero hacer mi fortuna. Venir, cabras, por favor, venir. Yo les cuento la historia de estas cabras, en realidad es muy triste. Estas cabras eran huérfanas de padre y madre. Y este cabro chiquito que va a ver por ahí, cabras, no pelear. Ese cabro chiquito es nuestra esperanza. Bien, este cabro es un cabro macho. Lo hemos adoptado, lo hemos comprado por unos $25 para que se reproduzca. Y las otras dos son unas dos cabras hembras. Con este cabra hermoso que vemos aquí, tendremos muchos ejemplares caprinos. Él es un cabro macho, aún chupa las tetas. Sí, aún chupa las tetas. Y esperamos que en un poco tiempo pueda darnos muchos cabrancitos. Cuidados que debes tener con las cabras. Las cabras son animales muy promiscuos y acercarse a un cabro macho alfa podría resultar peligroso y podría terminar con un gran baño con asquerosa olor. Además, las cabras son animales que permanecen en las granjas a veces amarrados, y amarrarlos de sus cuernos podría provocar que, por un susto, el animal ale muy duro de la cuerda y se arranque los cuernos, o también podría ahorcarse. Hay otra cosa que nunca debes hacer cuando estés frente a una cabra, sea macho o sea hembra. Las cabras son animales domésticos, pero debe tenerse ciertas precauciones a la hora de tratar con esos animales. A las cabras les gusta jugar con los humanos. A este tipo de juegos las cabras le podrían llamar: si me das la espalda, yo te pateo el trasero. No es recomendable que practiques estos juegos tan macabros. Mantengan a los niños y a los ancianos alejados de las cabras. Las cabras pueden parecer calmadas, pero en un momento de locura pueden golpear a una persona, así que tener mucho cuidado. Las cabras también tienen una gran habilidad y pueden comportarse como un perro.
Es decir, que las cabras pueden interpretar la mirada de los hombres, pueden mirarte fijamente a tus ojos para pedir comida, ayuda o compañía. Si tienes una cabra en casa, no dejarla sola durante la noche, ya que si la cabra es doméstica se puede asustar, o puede ser mordida por un lobo o por un perro, y si se asusta demasiado puede terminar en el aprisco o en los alambrados. Las cabras son animales muy hábiles, pero a la vez animales muy frágiles, cuidar muy bien de ellas. También deben de tener mucho cuidado con las cabras, porque se intoxican muy fácil, son animales muy delicados y muy tiernos, además tienen lindos sentimientos. Y ahora, con todo lo que le he contado sobre las cabras, es hora de dejarlos con su amigo Romeo, el último poeta. Él se encuentra en este momento en un avión que lleva destino a Pakistán, un país que es uno de los más poblados del mundo, en donde hay muchas cabras y muchos peligros. Pero no se preocupen por él, que ya lo espera Machad Alif, quien será el encargado de guiarlo a través de Pakistán y enseñarle más sobre las cabras, sobre el desierto y sobre cómo se alimentan las cabras a través de los desiertos. Israel ha lanzado un misil. Toma, hijito querido, hermano, corramos. Y en estos momentos, en mi paseo por las cabras, me encuentro en el desierto. Estábamos buscando para ver cómo es que se alimentan las cabras en estos desiertos. Y me encuentro con mi amigo Machid Alif, que es la persona que me está guiando. Es el amanecer. Sol se nota que saldrá en todo su esplendor. Por eso la prisa de Machid Alif, porque recorramos rápido la montaña y lleguemos a un lugar donde podamos refugiarnos de este imponente sol que se anuncia para el día de hoy. En mi recorrido voy buscando en especial un animal, que es la cabra falconeri. Este animal es el animal nacional de Pakistán. Hace algunos años, un cazador pagó una exorbitante suma al gobierno pakistaní para obtener licencia de cazar ese animal, que está en vía de extinción y que solo hay 321 ejemplares censados. Esperamos que en nuestra aventura logremos encontrar la cabra falconeri y podamos fotografiarla. Ese es mi objetivo en especial por llegar a Pakistán. Y desde aquí, en este lugar que nos hemos encontrado, que hemos buscado por todos los desiertos, no es temporada y las cabras se encuentran cerca a los ríos. Han llevado las cabras a un cerro cerca a los ríos y no es tan sencillo encontrar las cabras como me habían dicho. Yo seguiré indagando sobre las cabras y les mostraré una vista de la ciudad que se encuentra acá. Luego les diré de qué ciudad se trata cuando haya viajado a otro país. Aquí, por aquí, en algún lado de estos, está la mezquita de Alá. Ahí están las cabras. ¿Sí se ven? Mi amigo Machad Alif me ha dicho que las cabras están más o menos en este sector. Ahí se ven las cabras y hasta ese lugar iremos para encontrar las cabras. Básicamente lo que yo hago es visitar los campos y el campo no cambia mucho, pero sí cambia la cultura y las costumbres de las personas. Sigo acompañado en este momento por Machad Alif. Machad Alif ha sido quien me guió por todo este desierto, desde la cima de la montaña hasta el lugar donde encontraremos las cabras. Ya por acá vemos que los efectos del verano en algunas partes ha devastado completamente la vegetación. Es un verano bastante intenso y otras plantas sí sobreviven, ya que su estructura molecular, su biología está conformada de manera diferente y tiene la capacidad de sobrevivir al desierto. Continúo buscando las cabras. Machad Alif
será quien me hará la compañía hasta que encuentre las cabras. Y él me contará por qué este país es uno de los países originarios de las cabras. Machada Liz me está mostrando que de pronto podemos encontrar un rastro de las cabras en este lugar. Pero por lo visto no sé qué serían las cabras. Las seguiremos buscando con Machad Alif. Mi travesía buscando las cabras. Estoy muy feliz de haberme encontrado con una persona que desinteresadamente me ha ayudado, que desinteresadamente me ha acompañado por este desierto y por este recorrido. Él es Machad Alif, quien se encuentra... Y ahora todos ustedes, gringos, tendrán que pagarla muy caro porque voy a quedarme con su amigo. Cierra eso, perro. ¿Machad Alif? No soy Machad Alif, soy Alif Machad. ¡Te engañé!